Soy chef propietario de los restaurantes La Querencia, El Taller, próximamente en La Revolución y Calle Quinta se va a llamar El Colegio. Estuvimos en Valle Guadalupe con Almazara este año pasado. El tema de lo de chef, yo creo que viene, yo creo que en segundo término, porque al final es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de ser, en el cual todas mis aficiones, que son la caza, la pesca, el buceo, la jardinería, la huerta, todos los productos del huerto vienen a los restaurantes. Yo, como lo veo, es una forma de vivir el día a día en tu casa. Ahí tengo mi invernadero, mi huerta, y de ahí salgo. Entonces, todos los productos que traigo de la pesca, la caza, el buceo, vienen a caer en los restaurantes. De alguna forma salen aquí. Entonces, pues digo, pues, ya más bendecido, ¿cómo, no? Le puse mío, como que era cocina de autor o una onda así, no me gustó. Y luego le puse La Querencia, que La Querencia quiere decir un arraigo, ¿no? Los patos vienen a México, pero siempre regresan a su querencia, en su lugar, ¿no? Los toros siempre mueren las tablas. Hay una canción que dice, podrás borrar la vereda, pero la querencia, ¿cuándo? ¿No? Entonces es un lugar donde tú perteneces. El rancho ahí donde estamos es del 38, mi abuelo compró. Pues ahí viví los mejores años de mi vida de niño, de adolescente, ahí sigo viviendo, ahí me casé, ahí bauticé. Yo le puse La Querencia por ese tema. Luego seguía el tema de qué cocina. Pues no podía poner cocina de Baja California porque no existía hace 12 años, 11 años. Hablé con un chef amigo de México que me dio clases. Le digo, ¿existe algo de cocina de Baja California? No, me dice, no hay nada. Entonces, le puse un golpe de suerte, un buen sueño, Baja Med. Y ahí fue cuando me cayó todo así como una lluvia, ¿no? Es que pues, si pesco, si buceas, si cazas, si tienes tu huerta, está fácil. Entonces, Baja Mediterráneo, así le puse, Baja Med. Y lo que quiere decir es que el producto de la Baja, todo el producto de la Baja está en el centro de este universo de cocina. Es el actor principal, por así llamarle. Y tiene estas tres influencias para mí muy marcadas que aquí están y no las estoy inventando yo. Primeramente, pues aquí empieza México. Ok, pues tenemos la influencia mexicana. Baja California, la mayoría de sus pobladores vienen de fuera, de todas partes de México, de diferentes partes, de diferentes continentes. Pero más que nada lo mexicano. Pero lo que yo, como le hago, es que sabes que cualquier cocina de México puede interactuar con este producto de la Baja, ¿no? Fuera cual sea. Sus salsas, sus moles, sus chiles, no sé, sus adobos, cualquier tipo de cocina de México puede entrar aquí. La segunda influencia muy marcada es la mediterránea. Estamos en un clima mediterráneo. Estamos muy favorecidos con ello. De hecho, el 90-95% del vino pues viene de México, desde aquí de Baja, ¿no? Pero aquí se dan aparte todas las hierbas, todas las verduras, el aceite de oliva. Lo que se te puede ocurrir que en el Mediterráneo existe, aquí hay. Entonces es una influencia muy marcada cómo vivimos el clima mediterráneo. El hecho de que tengo yo la huerta, el invernadero, todo se da. Es como si estuviéramos allá. Y la tercera, para mí, es lo oriental. Y viene de Mexicali. Los chinos, los orientales, tienen más de 125, 130 años en Baja California. De hecho, a Mexicali le llamaban la pequeña Cantón. Eran más orientales que mexicanos. Esas tres, con este producto, el Mar Pacífico, el Cortés, de ahí vienen todos los productos, los valles de Mexicali, el Valle de Maniadero, el Valle de Ojos Negros, el Valle Guadalupe, están ricos en productos. Pues todas esas influencias y productos que tenemos, pues ahí están. ¿Por qué causa tanta sensación? Porque es una cocina nueva. Es una cocina en la cual estamos apostándole, digo yo en lo particular, el Baja Med, lo que es que aporta un granito de arena a la cocina de Baja California. Ahora, se queda cocina Baja Med, pues, wow, ¿no? Yo soy el papá y el abuelo, pero al final hay que compartirla, yo tengo los derechos, pero no es así. Yo creo que
es para todos, y entre más gente le apueste, vamos a hacer un grupo más fuerte de crear una cocina, de que permee las escuelas y de ahí a la gente, y que la gente esté orgullosa de que tiene una cocina, y a partir de eso vamos a empezar a hacer esto. De hecho, ahorita el Patrimonio Cultural de la Humanidad ya reconoció a la cocina mexicana como tal, ¿no? Como un patrimonio intangible. Pero no fue toda la cocina mexicana, lo que hicieron fue el capítulo Michoacán, nada más. Este reconocimiento que hicieron en la ONU fue de Michoacán. Entonces siguen que todos los estados, igual Baja California, aporten para hacerla universal, pues todo México tenga sus cocinas muy documentadas, y es lo que está haciendo ahorita. Ahí vamos. Y a partir de eso, creo que hubo focos rojos en todo el mundo. Salimos a España, a Japón, vamos a ir próximamente a Corea, Israel, y otro chef igual, a andar por todo el mundo y a llevar Baja California tatuada en la piel, ¿no?